pero lo más importante con eso es que las personas que traen el vehículo tendrían la certidumbre de la propiedad del mismo. Esto para nosotros también como comercio organizado representaría una actividad económica adicional que antes se daba, se incrementaría la cadena de valor. ¿Por qué? Porque la gente que sabe que trae un vehículo a su nombre, lo cuida, lo pinta, lo arregla, lo repara. Hoy la gente que trae el vehículo ilegal, pues lo vuelve desechable. Si hay un choque, prefiere dejarlo porque va a agarrar otro barato igual ilegal, porque sabe que no hay ningún problema de traerlo. Y eso al final no nos ayuda a nadie. El ejercicio que quiere llevar a cabo gobierno del estado de hacer un padrón vehicular, no estamos tan seguros de que tenga relación con lo que se vaya a hacer de legalizar. Sin embargo, sí creemos que sirve de base para poder tener la cantidad más real de los vehículos que hay. Yo invitaría a la ciudadanía que no tenga miedo de subir la información que se va a necesitar para registrar su vehículo. Al final, sabemos que es la forma en que podemos demostrar a la Federación la urgencia y necesidad de un programa de regularización. Yo creo que lo que se tendría que hacer es regularizar los vehículos que ya están y entonces sí, actuar los tres niveles de gobierno para prohibir que siga habiendo vehículos ilegales. Yo creo que esa es la medida, el no dejarlo suelto. Hoy sabemos que ninguno de los tres niveles de gobierno está atacando esa situación porque entienden que al dificultar la Federación la posibilidad de la legalización, pues la gente termina utilizándolo por no tener un transporte público eficiente para desplazar no solo al trabajo o escuela, sino a la familia en general.